Buen día, familia. Bienvenidos a El Conductor Inteligente, un programa que pretende educarnos en prevención. Gracias a la gente de Volkswagen que nos facilitó esta camioneta para los trabajos que realizamos esta semana. Vení, te invito a ver los avances. Evidentemente somos transgresores por naturaleza. Una de las faltas que más cometemos es estacionar en lugar no permitido. Fíjense este video cómo trata el estacionamiento en un lugar para discapacitados. Durante 3 días, por 2 horas diarias, me puse a ver a gente como esta. Que la verdad no respetan los lugares de discapacitados y bueno, estos son algunos de los pretextos que la gente me dijo. Hola, buenas tardes, disculpe, ¿está usted discapacitada? No se puede estacionar ahí, señores, por favor. No sé, es que vengo corriendísimo porque me están haciendo un trabajo. ¿Y si llega un discapacitado y no encuentra un lugar? Pero está aquí este de atrás, lo respeté. Y este ya no. No me tardo nada, disculpe. Digo, ya bajó su conciencia, ya está. No, ya no me hagas decir usted como más, ella. Te lo juro que no me tardo nada. Disculpe, ¿usted tiene alguna discapacidad? No. No se puede estacionar ahí. Pero no importa, no se puede estacionar ahí, es de discapacitados. Disculpa, ¿tú estás discapacitado? No. Ah, ¿no puedes usar estos lugares? Sí, ya lo sé, solo fui a sellar el boleto. Ya ni compré nada, mi papá tiene más de 80 años. Ah, no te preocupes. Sí, pero como los dejé ahí en el Home Depot, y están chingados, es madre para estacionar. Disculpa, ¿ese lugar es de discapacitados? Sí, mi esposa está embarazada. Buenas tardes, disculpe, este lugar es para discapacitados. ¿Sí tienen la placa? Ah, es que como no vi la placa, ¿y ustedes cuál es el discapacitado? ¿De qué? ¿Del ojo? Disculpe, el lugar es para discapacitados. Es que no pueden, porque les pueden quitar el lugar a alguien que lo necesita. Disculpa, ¿estás discapacitado? No, mi esposa está embarazada. Señor, ¿le ha pasado a usted que llega a una plaza, un centro comercial y no hay lugares para discapacitados? Sobre todo sí, en lugares para estacionarse sí he visto que luego hay gente que no es discapacitada y se ponen. Ocupa el lugar que nos pertenece a nosotros. ¿La gente en general respeta los lugares o no? No. La verdad es que no. No. Y ahora, la reacción de una autoridad en una localidad de Rusia contra aquellos que estacionan indebidamente. Mirá. Per paskutinės kelias dienas šioje praktiškai šioje vietoje buvo priparkuotas kaip ir šitas prabangus Mercedes'as, Rolls-Royce'as, Ferrari iš Baltarusijos. Ir ką daryti su tokių prabangių automobilių šeimininkais, kurie nepaiso kelių taisyklių ir kurie galvoja, kad jie turi teisų per daug. Matyt, tankas yra geriausia priemonė. Thank you.
važiuos, blogai bus ar taip. Sveiki, kitą kartą laikykitės kelių taisyklių. Pasistengsiu. El sistema que coordina los movimientos relacionados con el árbol de levas, el cigüeñal y los pistones se denomina sistema de distribución. En los tiempos actuales, con los imponentes avances que ha tenido el motor diésel, el motor nafta reacciona a través de lo que se conoce como sistemas de distribución variable. Estos sistemas de distribución presentan la particularidad de prolongar la zona útil del torque e incrementar la potencia como consecuencia de que altera o modifica los valores de apertura de las válvulas. Miren este informe técnico, por favor. Nivec es un motor 2.4 litros de 16 válvulas que se equipa con un sistema de sincronización de válvulas de admisión variable para producir una combinación perfecta entre economía y potencia. En motores convencionales, la apertura de las válvulas de admisión es fija y cuando abren, permiten que una mezcla de aire y gasolina entre en la cámara de combustión para producir la potencia de salida. Pero si se modifica el motor para aumentar la apertura de la válvula de admisión, se pudiera ingresar mayor cantidad de aire. La unidad de control del motor compensaría el incremento descargando una mayor cantidad de combustible que aumentaría la potencia de salida, pero eso comprometiendo en la economía de combustible. Con Mivec tenemos ventaja tanto en economía como en potencia gracias a un tren que permite que la apertura de válvulas de admisión sea variable dependiendo de la velocidad del motor. ¿Cómo lo logra? Una válvula solenoide localizada en la parte trasera del cabezote de cilindros controla la presión hidráulica hacia los balancines de las válvulas de admisión. Por debajo de las 3600 RPM, la válvula solenoide está apagada. Con el motor corriendo, la apertura de las válvulas de admisión es de 3 y 9 milímetros para gran economía de combustible.
Cuando suben las revoluciones de motor sobre las 3600 RPM, suben los pistones cuñas en los balancines y las aperturas de las válvulas de admisión es de 10 milímetros, aumentando así la cantidad de aire y combustible y por ende la potencia del motor. No tenemos embrague. No, es totalmente automática la transmisión, sí. No tenemos pedal de embrague. Es decir, los cambios se van pasando automáticamente solos. Sí, tal cual. Pero a la vez estoy viendo que tiene levas. Sí, porque estos sistemas de transmisión han evolucionado mucho y tienen diferentes modos de operación. Ajá. Que permiten una instancia de manejo económico para aquellos que están preocupados por economizar combustible y conducir de una forma tranquila, en ciudad sobre todo. Luego hay una instancia de manejo que sería lo normal, que es un modo mixto, en donde se puede circular rápido y con mayor capacidad de reacción. Y el modo manual, que se activa directamente con levas, es un modo al que llamamos Sport, que permite que el conductor tenga una respuesta más deportiva del vehículo, incluso por encima de la situación sport normal cuando uno maneja rápido. Pero claro, hay conductores que, siendo muy experimentados, quizá hasta quieran solicitar algo más del auto. Ajá. Eso se permite con la leva. Eso, para yo conectar las distintas posibilidades, ¿tengo que accionar algún botón para colocar, por ejemplo, en la posición Eco o Sport, o automáticamente el sistema me lo toma? El sistema automáticamente va a detectar la intención de uso de las levas cuando yo presione y mantenga presionada una leva. Pero también tenemos la posibilidad de modificar con este botón la instancia de comportamiento en modo económico o el Sport automático, que lo preselecciono para conducir habitualmente. Está bien, es decir, puedo manejar entonces económico, sí. Puedo manejar Sport automático y Sport manual. Y Sport manual, claro. Esas serían las tres versiones. Nosotros acabamos de venir en la ruta y yo notaba, manejando en el modo económico, ¿no es cierto?, un cierto retardo en el pasaje del cambio cuando tenía la necesidad de eventualmente adelantar un vehículo. Entonces, aceleraba para producir ese adelantamiento, claro. Y notaba como un retardo en la colocación del cambio. ¿Eso es porque tengo que operarlo de otro modo o cómo sería la manera más conveniente para que al adelantar no tenga demora en el pasaje del cambio? Uno pretende conducir de un modo económico, pero salimos a la ruta con el auto. Claro. Entonces ahí es donde uno tiene que ver cuáles van a ser las características del viaje. Ajá. ¿Por qué? Yo puedo decidir hacer un viaje de ruta en modo económico, pero tengo que tener en claro que si quiero ahorrar combustible, no voy a estar sobrepasando vehículos, claro, todo el tiempo. Entonces, ahí, en una forma de previsión, uno tiene que decidir si es más conveniente elegir el modo Sport y que el auto pueda tener una reacción más rápida, claro, o incluso el modo Sport manual para tener una reacción más rápida todavía. Claro. Yo puedo pasar del modo Sport automático al modo Sport manual directamente. Sí, sí, con el auto funcionando, sin, claro, ningún con el problema. Auto funcionando, es decir, en la ruta. A colocar cambios con las levas y automáticamente el sistema me reconoce. Sí. Perfecto. De perfecto. Todos modos,
las transmisiones automáticas hay que tener en cuenta que tienen un tiempo de procesamiento. Claro. Entonces, el sistema tiene que reconocer la intención del conductor y luego ejecutar la acción. Esto, casi diría yo, es una situación de acostumbramiento a cómo responde el vehículo. Tal cual lo hacemos con cualquier vehículo que estemos manejando, que el conductor se tiene que adaptar a las prestaciones del vehículo. Seguramente. De esa forma uno entiende cuál es el ritmo de reacción del auto, sí, y se adapta a los sobrepasos, ¿no? Ahora vamos a ver un video que habla de cómo circular en motocicleta en la ciudad. Motorcyclists have 38 times the risk of death or serious injury, regardless of whose fault it is. Lane splitting increases the risk. Not wearing protective clothing increases the risk. Speeding increases the risk. La planificación de un viaje surge como una de las herramientas más valiosas para la seguridad y para la prevención vial. En este caso, vamos a ver cómo debe un joven prepararse para concurrir a una fiesta. Right, you guys ready? Let's go. Yeah, Cole. Cole. Hi, I'm the party planner. The party planner? We're just going to the party. You're David, right? Yeah. Hang on, you there, Cole? Kate,
David, really? Yeah, David, let's go. Oh, good. I think you've got the wrong person. I'm not having a party. Let's go. Woo! I love your music. Driver. That's mine. Woo, buddy. I love you guys. Oh, oh, turn it up. Yeah. 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 That was the best part. Maybe a change of venue. Dave, oh, mate. You're killing Let's the party. Go. Are you dropping your mates or not? Come on, Dave. We're heading in. Hey, you made it. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado de utilidad y entretenido. Agradecemos nuevamente a la gente de Volkswagen por habernos facilitado esta camioneta Amarok en versión automática. Realmente anda muy bien, así que muchas gracias. Y usted, lo invito a la semana próxima a una nueva entrega del Conductor Inteligente por el Garage TV. Mientras tanto, no lo olvide que el Conductor Inteligente es aquel que aprende durante toda su vida. Hasta la semana próxima. Chao.